hago, amigos? Yo soy Ale y estamos en Mangas y Más. Hoy toca Dead Man Wonderland. Es el tomo número 1 de Editorial Kamite y está increíble. No lo pude dejar de leer, literalmente. Me lo acabé en un día, así, bueno, menos de un día, ¿verdad? Fue muy rápido para mí, lo disfruté mucho. Y en este momento se los voy a contar. Pues empezamos, ¿verdad?, con un chico que se llama Ganta. Es un chico aparentemente normal, aunque al principio, como el prólogo, por así decirlo, es dos niñitos jugando y uno de ellos es Ganta. Y se ve que está como una señora, que yo supuse que es su madre, pero la verdad es que todavía no sabemos, tocando el piano, pasa una destrucción y ya después empieza la historia. Que dice, después de 10 años del terremoto en Tokio, las cosas van normal, ¿no? Y entonces uno supone que hubo un terremoto y que Ganta estuvo ahí. Ah, porque aparte te lo pasan a color. Eso es nuevo para mí. Y fue muy emocionante porque, bueno, lo único en color era la sangre, ¿verdad? Ah, bueno, y este, que me gustó mucho, la verdad. Pero bueno, empieza en la secundaria. El niño, pues, es un niño normal. Va a clases y algo sucede que entra como un monstruo. Pues él no sabe qué está pasando y mata a todos sus amigos, literalmente a todos. Y parece que lo mata él también, pero en realidad no. Él sí sobrevive. Y entonces lo acusan de que él mató a todo el mundo y le ponen como unas esposas cuando está en el hospital y se lo llevan a una cárcel especial y privada para todos los condenados a muerte, que se llama Dead Man Wonderland, precisamente. Él está muy confundido, todos estamos muy confundidos porque yo no entendía al principio qué estaba pasando tampoco. Le dan un costalito con cosas para sobrevivir y es como una ciudad en reconstrucción. Y entonces él lo que tiene que hacer, o sea, durante todo el primer tomo, te van enseñando y te van como poniendo al día, también como él, porque tú entras como él, no sabes absolutamente nada de lo que está pasando. Y te van diciendo qué es lo que necesitan hacer. Y la cosa se pone buena cuando te dicen que los collares que tienen se lo ponen a todos los presos condenados a muerte. Y el chiste aquí es que cada 3 días esta cosa le va como metiendo veneno. Y cada 3 días tienen que tomar un antídoto en forma de dulces. Y si no lo toman, se mueren. Entonces lo que tienen que hacer es participar en juegos mortales, carreras de obstáculos que tienen como cuchillas, que está por aquí, déjenme buscar. Aquí es donde se pone realmente lo bueno y yo me piqué mucho porque aparte de que es un gore, tiene una historia muy padre porque se ve pues como masacran a todo el mundo y como las personas que están afuera de la prisión ven todos estos espectáculos como si fuera una carrera de perros o yo que sé, algo así. Y para ellos es normal, es como un espectáculo X, pero ellos sí se mueren, ellos sí sufren y sí corren y luchan por su vida. Y después de cada uno de estos retos les dan puntos y con esos puntos los cambian por dulces. Y esos dulces cada 3 días se los tienen que tomar para no morir. Y cuando este niño se da cuenta de eso, se apanica y dice, es que tengo que sobrevivir, porque al principio estaba todo apático, de no, pues ya me metieron aquí, ni modo, voy a intentar pues convivir y vivir tranquilamente sin meterme en problemas con nadie. Pero cuando se entera de eso, se como que se choquea y intenta sobrevivir a toda costa. Y esta niña, todos se preguntarán quién es, yo también me lo pregunto, pero es muy extraño porque en el primer, en el prólogo, la otra niñita que estaba con el niño, que es este, era ella a aparecer y ella se le presenta a este niño cuando aparece por primera vez en la prisión. Entonces se van haciendo amigos y él pues no confía mucho en ella porque está medio, es muy rara, siempre sale como de hola Ganta, seamos amigos y así como súper animada en una prisión de muerte, y entonces él no confía mucho en ella hasta que en el último momento de la carrera, en el que él se entera de que tiene que ganar para comprar los dulces, ella se sacrifica por él. Y al final, él pues ya va a tener como la última prueba ganada y para, como ella ya se va a morir y se va a caer así al barranco, prefiere salvarla a ella que ganar la carrera. Entonces, pues básicamente se vuelven como muy amigos y él ya confía en ella y entonces pues no gana los dulces. Pero ahí es donde se pica uno porque dice, se va a morir en 3 días, por Dios. Y se los dejo para que lo sigan leyendo porque sí concluye, pero te deja más picado todavía.
está increíble. Y bueno, chicos, este fue Dead Man Wonderland, el tomo número 1 de Editorial Kamite. Se los recomiendo mucho y nos vemos a la próxima. Yo soy Ale y esto es Mangas y Más. Bye.